Bueno, ya volvimos. Pues dado el caso de que no podemos monetizar y dado el caso de que pues el código de Google no me llega y Google no me dice nada, que nos valga caca el copyright, people. Fuck yeah. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un directazo más de Richo Maya y los Papirrines. Fuerte el aplauso, por favor, para todos ustedes. Un besote y un abrazote. Yo sé que sí, me pasé. Yo sé que sí, no hicimos directos unos cuantos días. O sea, 2 días. Pero en mi defensa, lo llené de muchos shorts. Espérense, PlayStation, ¿dónde estás? Cállate, PlayStation. En mi defensa, people, lo llené de shorts. Lo llené de muchos shorts de Helldivers. La noticia es que voy a seguir subiendo mucho short de Helldiver porque amo esa madre. Amo esa madre. Ay, güey. Pero ya estoy aquí otra vez. Un besote y un abrazote a todos los guapos y guapas de todo el mundo. Bienvenidos. Bienvenidos al Gustavín Moreno, al Litzito y también a Abigail, Abigail Carrasco, que llegaron temprano. Y sí, como dice Lid, se me subió la fama. Yo no me siento con 1,000 people, yo me siento con 1,000,000 de papirrines. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a darles un rato al Final Fantasy VII Rebirth. Porque tiene mucho que no le hemos podido dar. Entonces, vamos a darle, ¿va? Te amo, yo también te amo, Abigail. Te mando un besote. Me da gusto verlos. Yo estoy mental y emocionalmente, people, estoy mucho mejor como no tengo ni idea. Muchísimo mejor. Ya estoy estudiando bien recio. Hoy toqué un chorro. Mis manitas las estoy... Miren, les quiero enseñar. Ahí donde está esa cosa. Es mi libro con el que estoy estudiando. Entonces, empecé a leer unas lecciones. Llevo un chorro de lecciones y me he estado yendo una tras otra. No voy tan mal, ¿eh? O sea, me suenan bien. O sea, están sonando chidas y estoy sacando unos fraseos bien chidos de ese libro. Entonces, si alguien quiere ir a ver esos avances baterísticos y cómo me preparo para poder hacer lo del barco y todo lo demás. ¿Qué estoy? Estoy subiendo todo ese proceso en mi Instagram. Por si quieren ir. Estoy como Richo Maya Master Plan. Por si quieren ir así. Richo Maya Master Plan. Hola, José García. ¿Cómo está? El guapo de guapos. José García. Un besote y un abrazo del guapo de guapos de José García. Aquí me tienen, el día 3 de abril se cumplió el año de mi... ¿A poco ya un año? Yo siento que llevaras más, José García. Pero qué bonito tenerte. Era qué hermoso y qué bonito tenerte. Bienvenido a José García y a todos los demás hijos míos. Vamos a darle al Final Fantasy VII River. Porque es justo y necesario. Es justo y necesario, ha hablado el padre. Hello, apenas me dejó escribir. Estuve desde que anunciaste el directo. Arjos López, ¿cómo estás? Bienvenido. Pregunta, Arjos, ¿eres nuevo por aquí o ya eres papirrín? Si es que ya eres papirrín, no me acuerdo de ti. Discúlpame si no me acuerdo. Nada más confirmo si eres nuevo o si ya eres papirrín. Porque si eres nuevo, párate la bienvenida como es debido. Ay, no, esa vez no era. Este sí era. Vamos a darle porque tiene un rato tototote que no hemos jugado Final Fantasy. Pero un rato, tototote. Te agradezco bastante que me hayas dado la bienvenida que desde siempre. Si es cierto del directo, perdóname, Arjos, perdóname. Perdóname, de verdad. Pero ya no voy a tener tan olvidado el Final Fantasy. Es que ahora sí estoy transmitiendo muchas cosas. Voy a intentar que quede bien los días que hay que transmitir y todo lo demás. Voy a intentar que ya quede así como de fijo bien todos. Todo. Esperen, si yo quito eso, ¿se va el nombre también? Ah, sí. Un día para Final Fantasy o 2 días para Final Fantasy porque está estúpidamente largo. Es que ¿saben qué pasó? Me ofusqué. Fue de... ¿Qué? ¿No vieron cómo cayó Erid?
Fue demasiado Final Fantasy en mi vida. Ah, las partituras. Que me quedé todo clavado ahí queriendo hacerlas al 100%, ¿verdad? ¿Qué es esto? Panel de anuncios de comida. ¿Alguien se acuerda qué estábamos haciendo? Sí, sí, me voy a echar una de las almohaditas mejor. Ay, gracias, sí me hacía falta, bien cañón. ¿Podría hacer cosas? A ver. Transmutar. Ir por Sid. Ay, traigo ya algo en la garganta. ¿Cómo que ir por Sid? ¿Qué es el Sid? Claudio no tiene puntos. ¿Qué onda con mi garganta? Información que cura. No, no manchen, perdón. Ya se fue. Como dice la Lolita. Saldrás por el avión. Cabrón, ¿cómo? ¿Cómo que por el avión? ¿Cuál avión? On top of giant ships that floated just offshore. But many years later, Shinra started a war. A war that Shinra ended up winning. And then they sank our beautiful floating city. Shinra then built a giant underwater reactor. But the reactor's Mako started killing the creatures of the sea. The Mako hurts creatures on land too. And if we don't act fast, it'll even start hurting us. That's why we have to work together to stop. Interesante. ¿Cómo le lavan el coco a los niños? No, son un buen de misiones secundarias, ¿eh? Misiones. A ver. ¿Llamado a todas las ranas? ¿Qué? ¿Qué? A ver. Es que lo que no recuerdo... Este está arriba, ¿no? Sí, ese está arriba. Ok. ¿Y este en dónde está? Acá. A ver, rastrear misión. Yo, según yo estoy por aquí, ¿no? A ver, según esto debe ser como para acá. Sí, estamos cerquita. Aquí tienes mi like. Gracias, José García. Te lo agradezco, como no tienes una idea. Ahora sí, como que ya la gran racha que llevamos de papirrines nuevos del canal, como que valió caca. Porque ya nos estancamos en 1028. Pero bueno, vamos paso a pasito. Eso no pasa nada. Oigan, ¿qué hicieron estos días que no estuvimos haciendo directo? A ver, échenme chismes. ¿Qué hicieron? Espérame, ¿cuál es el otro que podemos hablar? Easy used to be our waters, you know. And they will be again someday. Pero tienen que tener tecnología si le quieren ganar a Shinra. Sí, sí, voy bien. Hola, Ali, ¿cómo estás? Un abrazo, Richo. ¿Cómo estás, Ali? Bienvenida. Perdónenme por haberlos dejado tan olvidados, pero es que fueron días bien locos y pesados. ¿Cómo estás, Ali? Te mando un besote y un abrazote. Te mandé un mensaje al PlayStation y ni me contestaste. No me contestaste. Yo pensar en hacerte... ¿Qué tipo de maldades, cochinón? Porque esta noche tendremos las maldades de José García. ¿Sí vamos bien? Sí. Estuve trabajando de mesero. Como de color... No voy a leer ese comentario. Luego, o sea, el resto... Pero... ¿En dónde anduviste trabajando de mesero? A decir, bueno, yo me acuerdo que anduve con una chica. Bueno, salíamos. Nunca se formalizó nada. Yo anduve con una chica. Bueno, salí. Que ella fue mesera. Y me acuerdo que me platicó que sí, que sí era muy pesado. Digo, también, en el lugar donde trabajaba, los trataba en medio de la caca.
Es Heidi cuando tiran a la abuelita. We've got a lovely breeze blowing today. You certainly do. So, what are you all looking at? Right, Tifa. We're on the lookout for the great condor. We try to catch sight of it every time it takes flight. Make sure it's in good health and all that. It's not really a danger to people, but its hunger can drive it to hunt larger prey. Let's just hope it never develops a taste for us. Surely you've seen our newsletter, haven't you? It's filled with fun facts about our beloved bird. I'm quite proud of it. Sir, I don't think the condor is going to show today. Maybe we should head back. No, let's wait a little longer, lad. That bird's got me a bit worried. Haven't seen it in a fair while now. Yo creo que ya le hicieron tacos, don. If we should have given it something to eat after all. Perhaps. I put a post up on the notice board asking for help, but, Well, if you're still looking for volunteers, we'd be more than happy to help. Tifa, solo porque te ves preciosa ahí. Hola, el gato de gatos, el gato más hermoso de todo el mundo. Gatuno, el gato fresco. ¿Cómo estás, gati? Bienvenido. ¿Llegaste justo al Richo? Tomando una foto a la Tifa. Well, far be it from me to turn down such an offer. ¿El último mensaje es el tuyo? ¿No me llegó? Ahorita lo checo. Preguntar acerca del cóndor. Es un ave majestuosa. Han ido a una pequeña isla muy poca distancia de aquí. The condor was looking out for me that day, so I thought I should start looking out for it. Keep tabs on its well-being and whatnot. A preguntar acerca de la comida. Hasta cuando el calendario sexy, ahorita les respondo. Espera. If something smelled enticing enough, though, it might be moved to come and take a closer look, I suspect. Vamos a aceptar el trabajo. Hola, Joy Boy, ¿cómo estás? Bienvenido. Un besote y una horita del guapo de guapos, el señor Joy Boy. El Arjos López dice, de mesero en una taquería con 22 mesas que atender, más las que son para llevar, solo éramos 3 meseros. No manches, discúlpeme la expresión, pero qué putiza se han de haber metido ese día. No manches. Bien, bien, aquí dándole al COD. Oye, ¿puedo mandarte una captura de pantalla del camuflaje que tanto trabajo? Simón, mándamela. Adelante, mándamela. Nada más, avísame cuando esté porque desactivé las notificaciones de mensaje. Ah, pues por eso no me salió, porque yo desactivé las notificaciones de mensaje, Ali. Sí, cierto. Thank you. I appreciate it. One of the condor's favorite hunting spots is in the woods nearby. You'll need a chocobo that can manage the climb to get there. It's pretty tough. Dirígete al lugar de casa. Ay, espéreme. Está haciendo un calor de la caca. Déjenme prender el ventilador. Espérenme. Lo bueno es que está acá atrás. Si escuchan que se mete el aire en el micrófono, neta, disculpen, pero es que hace tanto calor. Oh. Ay, sí. Ay, sí, no manchen así. Ay, sí, así mucho mejor. Oh, manchen. Te iba a mandar mensaje para ver cómo andabas, porque dije, se olvidó de mí, Richo. No, claro que no. Es que tuve un buen de cosas que hacer. Ah, bueno, aprovechando que ya me quité los audífonos. Miren, les voy a hacer un paréntesis chiquitito. Miren, les quiero enseñar lo que ando estudiando ahorita. Es rápido, me tomo un minuto, como dicen los testigos de Jehová. Me voy a tomar un minuto de su tiempo porque le quiero hablar de la palabra de nuestro Señor Jehová. Tengo un amigo que sí es testigo de Jehová. Si está viendo esto, no es burla fea, es burla chistosa. Miren, me quedé aquí en el solo 15. Son puras cosas de batería esto.
Eso es lo que ando estudiando. ¿Y saben qué es lo chido? Que yo decía, no, o sea, cuando me pasaron este libro, dije, o sea, sí lo puedo tocar, pero me va a costar un buen y esto y aquello, porque está en 6/8 esto. Y no, antier, ¿cuándo fue antier? Ayer que me senté a leer ya en 6/8, o sea, esta lección es así. Y chinga, la saqué sin problema alguno, neta. Me siento, neta, no saben cómo me siento re bien conmigo mismo. Ah, también les tengo un chisme. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo les platiqué que tenía un buen que no veía mi papá? Como casi 10 años. Como 7 años. 7 años más o menos, algo así, que no veía mi papá. Bueno, ya nos vimos. Esta semana ya nos vimos. Y puedo decirles que todo está súper bien. Súper, súper, súper bien, de verdad. Entonces, me siento bien de muchas cosas, ¿saben? Como que la vida está empezando a caminar otra vez para mí. Me da gusto, de verdad. Me acordaba el señor perrito. Jamás te voy a dar al nicerito. Hay reciente bandera captura. A ver, ahorita la veo, espera. ¿Una vaca? A ver, vamos a hacer la captura del gato. Ah, sí está bonito, ¿eh? ¿Cuánto tiempo te tomó sacar eso? A mí también me da gusto, Richo. Me gusta verte feliz. Ay, gracias, Ali. No, lo digo en serio. Gracias, de verdad. Y también pues por todo el apoyo, ¿eh? Ya saben que siempre se los voy a decir. Y siempre, siempre voy a estar en pleno agradecimiento con ustedes porque, neta, pasar tiempo con ustedes, hacer directo y todo, neta, no saben cuánto me ha ayudado, de verdad. Y me gusta compartir mis cachos de mi vida. Bueno, buenos cachos de mi vida con ustedes. Muy buenos cachos de vida. No sé, o sea, neta, me han ayudado muchísimo. Muchísimo. Y se los agradezco mucho a todos, de verdad. Y mira a tu papá así de, en plan de, soy Paquito, ¿no? ¡De travesura! ¡Qué burro! Sí. Sí, tal cual, sí fue así. Papá, soy Paquito. No hay travesura. A ver, esto está para aquí, muy bien. 6 semanas en sacar eso. 6 semanas. No manches, gato. A ver, ponen para acá. Las que me tardo eran de Franco. Unas 5 personas. 5 con una sola bala. Oye, eso ya está como bien exagerado, ¿no? Ese tipo de retos. ¿Por qué siempre hay vacas? Ah, no. Son estas como tipo ratillas. ¡Ay, güey! Ah, por cierto, los que están ahorita que no estuvieron hace rato, les comentaba que todo mi avance baterístico, ya estoy subiendo fotos, estoy volviendo a utilizar Instagram con mero motivo de, ay, güey, no, la vaquita, güey. Güey, hay que salvar a la vaca. Nada más con motivo como de hacer portafolio para cuando llegue el momento de lo del barco, si me lo piden así. Entonces, si alguien quiere ir a ver todos esos avances baterísticos que estoy haciendo, los videos que estoy subiendo ahí en Instagram, me encuentran como Richo Maya Master Plan y ahí estoy subiendo todo, por si quieren a verlo. Hola, Edison, ¿cómo estás? El guapo de guapos del señor Edison. Bienvenido, ¿cómo estás, Edison? Hola, Oscarito, ¿cómo estás? Hola, Alexia. Hola, Juan Carlos. Hola, Aldair, bienvenidos. Es más, ¿saben qué?
No, espérense, porque si no... Ya metí un copyright. Bueno, no es como que me importa mucho el copyright en este momento, porque no puedo monetizar, ¿verdad? Hola, Richo, te traje la banda. Gracias a los que vienen de parte de Alexia, gracias a los que vienen del canal de Alexia. A los que no me conocían, yo soy Richo y aquí nos debemos llamar Los Papi Rines. Esperen. Vamos a hacer esto de manera épica. Con la música más épica de todo el mundo. ¿Saben quién hace la música más épica de todo el mundo? Les voy a enseñar quién hace la música más épica. Bienvenidos a todos los que vienen del canal de Alexia, al canal del Richo. Yo soy Richo y aquí nos hacemos llamar Los Papi Rines. Un besote y un abrazo a todos los que van llegando. Si alguien es nuevo, le invito a que comente algo para que los saludemos y le demos la bienvenida al canal. Bienvenidos a todos. Ya basta. Listo. A ver, OG, un abrazo, OG, bienvenido. Un besote y un abrazote al señor OG. Déjenme lo anoto. Acá ya está también. Nos mandó Alexia, dijo que anda rifando una Play 5. Alexia, todavía no hay que decir nada. Todavía no. Sí. voy a cenar, así que me quedo en modo ninja, va que va. Y pues no sé qué decir, ya con eso basta. Puedes decirnos, soy la persona más hermosa de todo Tequesquitenga. Vamos a darle guapuras. Pero a los que van llegando, mañana yo espero más mi calendario épico. Sí, lo tengo atrasado. Yo espero de mañana sí poderlo liberar. Pero he estado atrasado la situación de lo del calendario. Saludos desde Venezuela, un besote y un abrazote hasta OG, hasta allá, hasta Venezuela. ¿Le digo OG o OG? ¿Cómo le digo de los dos? ¿OG o OG? Saludos desde Quito, Ecuador. Saludos hasta Ecuador. A pesar de que los mexicanos y los ecuatorianos políticamente ya no tenemos relaciones. Saludos hasta allá. Sí, se puso bien tensa la situación entre Ecuador y México ya. Bien tensa. ¿Sí vieron el chisme? Hola, Cesarín, ¿cómo estás? El guapo de guapos. César Junior, anotado en la lista. Listo, te puse CR7, Cesarín. ¿Tú por qué hiciste eso? Ah, sí, que brinca el chocobo, ¿verdad? Le decía a los demás que yo no, cuenta el chisme. Bueno, resulta ser que el gobierno ecuatoriano... Ayer en la noche. ¡Uy, cabrón, espantoso! El día de ayer por la noche, el gobierno ecuatoriano, pues invadió territorio mexicano. Para sacar, creo que un ex vicepresidente, un expresidente corrupto o algo así. Y pues se metieron a la fuerza a la Embajada de México. Y pues eso está penado a nivel internacional por los tratados de... Bueno, de Versalles. Por los tratados de Versalles, si mal no recuerdo, creo que sí. Entonces pues valió caca. México ya rompió relaciones con Ecuador. Y Ecuador pues ya rompió relaciones con México. Así que... ¡No, güey! ¡La vaquita! ¡Güey! ¡La vaquita! Yo lo que quiero es mi consola rusa. Mi consola rusa. ¿Cómo que mi consola rusa? Hola, Mercy, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida a Mercy Oscura Lounge. Ya llegó la patrona del canal. ¿Cómo estás, Mercy? Richo, ¿puedo decir algo referente al tema? Adelante, ya toqué el tema, así que adelante. Mi estimadísima. Referente al calendario sensual, yo espero que sí, que de mañana ya tengo el formato hecho en Photoshop. Solamente me falta agregar mis fotos sensuales. Ojo, es que por tiempo yo quería hacer una imagen por mes, o sea, 12 hojas, para que fueran 12, pues, el calendario completo, ¿no? Pero, pues, ¿qué les digo? La realidad es que estoy un tanto atrasado. Tifa, no puedes pelear. Habilidades, plegaria. Right.
Solo espero que México y Ecuador con sus tensiones no escalen. Cesarito, para que México y Ecuador entren en guerra en este punto. O sea, México ya está ahí va con su economía, ahí va caminando poco a poco. Ecuador no lo sé, desconozco la situación económica del país sudamericano. Pero, o sea, si entramos, mira, o sea, los dos países están en una tabla. Imagina que aquí hay una tabla y aquí hay otra tabla. Ahí le da. Descripción gráfica. Esta es la economía de México. Esta es la tabla que sostiene la economía de México. Y esta es la tabla que sostiene la economía de Ecuador. Si cualquiera de los dos dice, nos vamos a guerra, miren esta tablita. Y los dos países valen caca. Los dos, ambas partes valimos caca si entráramos en guerra económicamente. No tenemos la capacidad económica para estar en guerra. Así que no se preocupen, no va a haber guerra. Va a haber sanciones económicas a Ecuador por lo que hizo. Pues sí, tristemente sí. Pero no va a haber guerra. Y espero que no vaya a haber guerra. Porque yo no hice servicio militar. ¿Y saben qué pasa eso? ¿A quién cree que van a mandar si hay guerra? A los que no hicieron servicio militar. Somos la primera carne de cañón. Y yo no quiero ser carne de cañón, güey. Así que, ay, no. No va a haber guerra. No va a haber guerra. Yo supongo todo esto debe ser para atrapar un corrupto. Sí, sí, en efecto, es por eso mismo. Es que está como... está complicado en la parte de la moral de la... de la situación, ¿sabes? Esperemos pronto volver a tener buenas relaciones, porque tanto México como Ecuador son países geniales. Pues es que tenemos las mismas raíces. Venimos del mismo papá. Venimos de España, los dos. Ya formados como países, ¿no? Hechizo curar. Prefiero curar a Claudio. Ay, mi nariz, no manchen. Ay, ¿qué pedo? Oh, no, espérenme, es que es una comezón horrible. Estamos igual, o yo creería, pero económicamente que ustedes, creo que peor, ¿cómo? Estamos igual, o yo creería peor económicamente que ustedes, creo yo. Sí, sí, el PIB de México y la economía mexicana sí es más fuerte que la economía ecuatoriana en esa parte. Por distintas mil y un razones, ¿no? Hola, Cortcito, ¿cómo estás? Bienvenido. A mí, ¿saben quién fue quien me sorprendió? Termicort, un besote y un abrazo al guapo de guapos del señor Card. A mí, ¿quién me sorprendió? Fue este... ay, ¿cómo se llama? Ay, este señor, el argentino. El que es el presidente actual, este Javier Milei, que se expresó a favor de México. Yo, fuera de broma, yo pensé que Javier Milei se iba a expresar a favor de Ecuador. Y no, me sorprendió. Dije, ay, wow. Pues el vato sí se expresó a favor de México. Sonó albur, pero Putin ordenó a sus programadores hacer una consola rusa. Ay, no manches, ¿en serio? Oye, ¿y eso hace cuánto pasó? Estamos adeudados, este gobierno y los próximos dos, por lo menos. Nah, manches. El mexicano para pagar la deuda. No me acuerdo cuánto era. Pero, o sea, cada mexicano tenía que pagar así. O sea, en el país somos como 130 millones de mexicanos. ¡130 millones! Sí, cogemos un chingo. Para que México pagara su deuda externa. No me acuerdo cuál es la cantidad tan exuberante que tendría que pagar cada mexicano en el país. Pero es una cantidad estúpidamente enorme. ¿No tengo éter? Ah, pero ya tengo esto. With me.
Ah, miren, yo no sabía que puede ser eso. Richo, ¿viste mis dos últimos mensajes? No, no nos quedaría. Nos quedaríamos sin el calendario sin saber si vamos a guerra y mandan a Richo a la guerra, sí. En pocas palabras, sí. Pues. Ay, es que saben qué pasa. Estoy en top chat, no estoy en chat en vivo. Ahorita lo cambio. Ya, miren, partido. Listo. No me ¿Qué tal te parece Final Fantasy? Carne de monstruo. Escoger un objeto para llevar. La carnita de bovino, mejor. Pues ya, si la vaca ya está más para allá que para acá, pues mejor la aprovechamos. No me sorprende que aquí también estemos endeudados en el país. Que de paso tenemos que dar parte de nuestras tierras para pagar. ¿Cómo que tienen que dar parte de sus tierras? ¿A quiénes tienen que dar parte de sus tierras? ¿Qué tal te parece Final Fantasy VII Rebirth en comparación con el primer? Me gusta, ¿sabes qué? La parte gráfica. Y se nota un salto gráfico del otro. Del 7 normal al 7 Rebirth. Se siente, o sea, hay un cambio realmente. Ay, ¿cómo que no puedo usar hechizos? Eso me gusta. Lo que no me gusta, por ejemplo, es que en el pasado... Claudio. En el Final Fantasy pasado, uno sí podía... En el combate, los personajes sí brincaban. Los personajes se elevaban para dar a los que estaban en el aire, ¿no? Eso sí me gustó. Y eso de este no me gustó. Me gusta, pero al mismo tiempo me ofusca mucho. Que son demasiadas cosas... Las que hay que hacer. Pero sí, demasiadas cosas las que hay que hacer. Eso... Como que me... No me irrita y no me pone mal, pero... Me agobia. Yo creo que más bien la palabra es que me agobia. Eso. Me agobia. ¿Cómo que Milei se expresó a favor? Exactamente, Sadri. Mileisa pues, se expresó a favor de México ante la situación vivida. ¿Ya cenaste? Ya, cené taquitos. ¿A mí me ignoró? Claro que no. Ah, sí te ignoré. Perdóname, Oscar, no vi tu mensaje. Ya te enseño a manejar el rifle. Oscarito, no empieces todavía. Bueno. Pero por lo menos tienes bastante continuo. Sí, esa parte sí. Esa parte me gusta. Digo, me gusta, pero me abrumo un poco. ¿No vieron eso, verdad? ¿No vieron eso, verdad? ¿O sí lo vieron? A ver, a ver. Es que, güey, no sé si decirles. A ver, el que se haya dado cuenta me lo pone ahí en el chat, ¿eh? ¿Qué teníamos que ver? Es que fue algo de Tifa. Mercy sí se dio cuenta. Sí, Mercy sí se dio cuenta. Tifa se acostó y así, ¡oh! Todo cómo se hizo. Qué buena foto también esa. Listo. Ustedes vean. Yeah, maybe. Hey, look. Oh, what a sight. I never dreamed I'd be able to see it up close like this. Wait, we have to get a photograph. Grab the camera. Yes, sir. Come on. Gather around, everyone. Quickly, quickly. Say cheese. Oh. Hasta luego, G. Ah, las físicas.
O sea, qué buenas físicas, no voy a mentir. Ay, Diosito, ¿por qué me hacen esto? Really? Couldn't tell from a shot like this. O sea, es que es imposible no ver a Tifa, ¿saben? It's precious moments like these that make Condor watching so exhilarating. You never know what to expect. Well, scouts, let's finish writing up today's report and start preparing for our next fateful encounter. Next time we'll be able to snap a clear picture of that bird. Sir. El Oscar excelente es física. No voy a decir nada. Nice face, Cloud. Mejor ponme las canciones de Thalía. José García, ¿cómo las canciones de García si nos podemos deleitar con tremendo personaje? I blew it again, just like I always do. I really am nothing but a colossal failure. Ah, sí, 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 también vi eso. Nicaragua también rompió relaciones con relaciones políticas con Ecuador, expresándose a favor de México. A ver, vamos entonces a hacer esta. Misiones, ya ver, ya tengo esta, esta, esta. La de las ranas. No entiendo cómo hacer esta. La petición del maestro de las ranas. Alexia, ¿estás por ahí? ¿Cómo hago la del maestro de las ranas? ¿Tengo que subir al siguiente piso? El cuerpo de Tifa cayó en el cliché de los videojuegos. Sí. Sí, sí, sí. Sí. La realidad es que sí. 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 Tú no tienes unas físicas. Oscar, espérate. ¿Sabes? Stellar Blade dicen que es un juego súper difícil porque tienes que pasarlo con las... ¡El Johnny Boy! Vamos por una chela. Johnny Boy, voy empezando directo. Llevo 40 minutos apenas. No lo voy a cortar los 40 minutos. Pero mira, en vez de chela, te acepto un coctelito. Porque a mí sí me gusta la chela, pero prefiero yo un cóctel. Soy más de cóctel que de chela. ¿Cómo estás, Johnny Boy? ¡El guapo de guapos! Por favor, quiero que le den la bienvenida. Quiero que le den la bienvenida al empresario más exitoso de todo México, al señor Johnny Boy. Por favor, todos pónganle... Es en serio, creo que todos le pongan en el chat. Te amamos, Johnny Boy, el empresario más exitoso de todo México. Creo que sí tengo que subir. Yo lo vi, pero honestamente no me acuerdo. ¿Pero de qué, Juan? Ah, para lo de la misión de las ranas. Ay, ¿saben qué? ¿Quieren que vayamos por una copita de vino? A ver. ¿Quieren que vayamos a comprar? No, 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 mejor no, mejor no, mejor no. Porque mañana tengo que dar clases temprano. Te amamos, Johnny Boy. Ay, mira, Johnny Boy, si te lo están diciendo. Es que ¿sabes qué pasa, Juan? No sé si es en la parte de arriba o en la parte de abajo. ¿De verdad que te ves bien? Pura vida, como decimos aquí. Es gusto conocer a alguien así de Vacila. ¿Qué es Vacila? Oscar. ¿O será por acá abajo? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Sí, sí, creo que sí es por abajo, Juan. Creo que tiene razón. Ajá, sí. Sí es por acá abajo, sí. Sí, Juan, tenía razón. Juan tenía razón, ¿eh? Sí era por acá abajo.
Ah, miren, aquí hay ranas, es verdad. Llamado a todas las ranas. Ribbit. Hello. Hey, what do you think? ¿Qué acaba de pasar, güey? No grown-up, sir. Get lost. You're a kid? Well, duh. It's just how this place is. I don't know if it's because of the reactor out there or what, but hanging out here turns you into a frog. Hey, Finn, who are they? Not Shinra, I hope. Oh, no, we're definitely not. Oh, wait. ¿Qué? You must be the ones Priscilla was talking about. She told esa me misión es muy chida, a ver. Right, that's us. We're friends. Are you a friend of hers, too? We're friends, but it's not like I like her or anything. It's just, there aren't a lot of other kids in the village, so I basically had to be your friend. Of course. So what are you kids doing all the way down here? Playing jump frog, obviously. Actually, we could use a couple more players. Since you're here, do you want to give it a try? Ooh. Come on, Cloud. Ribbit? Chale, ¿es neta? Güey. Like I said, hanging out here turns you into a frog. But don't worry. All you gotta do is start thinking like a frog, and you'll be fine. Ribbit, ribbit. Ribbit. Ribbit, güey. ¿Soy una rana? ¿En serio me transformé en una rana para pelear? Pregunto así de rápido. Si doblaran el juego, ¿qué voz le quedaría a los tres personajes? Yo siento que a Tifa le quedaría la voz de Mario Castañeda, la de Goku. A Barret, el de Homero Simpson. A Aerith, yo creo que le quedaría el que hace la voz de Piccolo. Y al Claudio, el que hace la voz de Ben 10. Ya, no sé quién no podría quedar lenta, ni sé quiénes son las personas. Tifa, la de Goku. Imagínate algo distinto. En serio estoy peleando como una rana. Vaya, qué impresionante. Uy, güey. Oigan, sí pegan recio, ¿eh? ¿Saben cuál es mi mayor pregunta? ¿Cómo es que se acaban de volver ranas? ¿Y saben cómo usar su lengua y las patitas y todo? Es como... Chale, ya se echaron a herir. No mames, la ranita que es esta Tifa si tiene falda y todo. Oh, oh. ¿Y de algo me sirven esas cosas? ¡Ay! No digas jaladas, Mary Jane. Listo. ¡Qué misión tan más extraña! Uy, de verdad. Presiona el círculo para saltar los obstáculos. O sea, es como un tipo... Ay, había una serie de Televisa. No, de Teva Azteca, que era de esto, que la habían traído de Estados Unidos. A ver, no está tan complicado. Simón. A ver. Güey, ¿qué es esto? Thank you.
Se ve muy asqueroso. ¿Cómo están moviendo las patas? Se ve muy asqueroso. Bao papi. Oh, también en latino. Ándale, Splash. Justo era del Splash. Y valí caca. ¿Por qué se volvieron ranas? Por una sustancia en el aire muy extraña. Yeah, I wouldn't go that far. Ribbit, ribbit. Hey, ribbit. Ribbit, ribbit, ribbit. ¡Qué poca de la Tifa, no ma! Ah, sí, me puedo meter y salir así. Ribbit, ribbit. Ribbit, ribbit. Está muy cagado, la neta. A ver, vamos a hacerlo una vez más, porque está chistoso. Vamos a hacerlo una vez más. ¿Cómo se verá Barret? Porque es una rana. Sería una rana con un brazo robótico, ¿están de acuerdo? Este Barret. A ver, tengo que contar 55 segundos. Pa' acá y luego pa' acá. Y luego seguimos pa' acá. Ubicamos aquí. Bien. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oigan, ¿qué pasaría si México enloqueciera más de lo que ya estamos? Y valió caca. Y se volvió a constituir el gran imperio mexicano. ¿Saben el tamaño tan colosal que seríamos de país? Guatemala, Honduras, Costa Rica, o sea, casi toda Centroamérica volvería a ser parte de México. O sea, todos ustedes volverían a ser mexicanos. Y digo volverían porque en algún punto ustedes fueron de pertenecieron a México. Aunque honestamente superaste a Alexia cuando lo jugó. ¿En serio? ¿Cuánto duró Alexia? Fuéramos potencia mundial. México va a ser potencia mundial, pero dejen que los papirrines lleguen al poder, o sea, ese show. Creo que ya quedaron todas las misiones secundarias, ¿no? Según yo, sí. Nada más nos falta... Ah, no. Ah, sí es cierto, me falta esa misión. Ah, no, ya la hice. Qué burro. No, ya entendí. Qué burro, perdón. Yo soy de Costa Rica. Yo soy muy nacionalista y estoy muy feliz de decirte... Ah, no, sí, yo sé. O sea, lo que es Centroamérica se separó de México porque al principio estábamos hechos un desmadre de país, ¿no? Y cuando Costa Rica se separa... O sea, esto sí pasó. Cuando Costa Rica se separa de México, mandan un ejército, pues, medianón, grandezón, a recuperar Costa Rica. Pero como el país estaba hecho un desmadre, pues México pierde la guerra de al intentar recuperar Costa Rica. Y pudieran haber mandado todavía más tropas, pero como México estaba hecho un desmadre, dijeron como... O sea, en pocas palabras fue como... Ya, lo perdimos, ya déjalo. Necesitamos reorganizarnos bien, porque arriba tenemos a los gringos que nos quieren invadir. Entonces, pues en pocas palabras, Centroamérica, por un breve periodo de tiempo,
Muchos de los países centroamericanos fueron mexicanos. No sé por cuánto, pero sí. Ahorita rezo, voy por un tintico. ¿Qué es un tintico? Costa Rica, Ares, vaya que aquí somos de muchos países, sí. Y eso a mí me gusta mucho. Y son de muchos lados, pero estoy perdido yo. Ah, y allí está el delfín, ahí está esta doña. Hola, Priscila, así se llama una morra que me gustaba en secundaria. Sure, I'd be happy to. Although Yuffie's the one who found it, and according to her, that tanker's the quickest and easiest way into the city. See that? That booth up there is the control room. So we can repurpose this ship as an elevator. Someone lowers and sends it back up, along with the others. Problem is, how are we supposed to get to the controls? High voltage? Yep. It should just say, no climbing. So we're stuck. Not with Mr. Dolphin. You wouldn't believe what he can do. Ah, está muy bonita esa foto. Like when we met. See, I was out taking a swim all on my lonesome. At least I thought I was alone. But then, squeak, squeak, I hear this funny noise. That's great and all, but we're in a hurry. Hey! We're sorry, really. But we'll make sure to come back as soon as we're done. You can finish your story then. How does that sound? Okay, promise. Never done it before? My arm, your arm, bam! Oh, gotcha! Arit se me hace como tan inocente. Alright then, now what? Now we ask Mr. Dolphin to get you up. With his help, it'll be a cinch. Pero ¿cómo nos va a llevar un delfín a todos? Va a ser explotación animal. Okay, which one of you wants to go flying? Si fuera el presidente, cuál fuera, primer país en conquista. Ahorita te digo. Great. Just let me know when you're ready to go. Si el Imperio Mexicano se reunificara, sería la tercera economía mundial. Está todo listo. Es que me falta una misión. Miren. Vamos a ir. Ya puedo, después puedo regresar, así que no pasa nada. Siga delfín, cámara. ¿No puedo nadar más rápido? ¿Arida hace promesas que no cumplirás? ¿Cómo que no cumplir? ¿Quién no va a cumplir? Dirige el delfín. Ah, ok. Pues se ve bien trabado el delfín, ¿eh? Yo creo que si fuera presidente, en lugar de conquistar, buscaría unificar otra vez Centroamérica. Hoy no entendí, espérame. No estoy entendiendo. Se me puede derrapar con el delfín. Uy. Las pelotas, Richo. ¿Les tengo que pegar? No. Ah, sí les tengo que pegar. Entendí, qué burro. Es que, avísenme, güey. Yo no sé. Eso pasa por no leer las instrucciones del minijuego. A ver otra vez. Intentar de nuevo, sí.
A ver, entonces. Y Delfín, ya, güey, ya me cansé. Este es de aquí. Ya, qué diferencia. Bien, ahora. Y quiero imaginar que también a esas que están puestas ahí les puedo pegar, ¿no? Simón. Oh, se me saltaron unas. Creo que me gusta, pero quisiera encontrar más partituras para el piano. Listo. ¿Y se va a caer si no le doy? Hola, Selencito, ¿cómo estás? Bienvenido. El problema es que en Centroamérica hay realidades muy diferentes, tanto en delincuencia y economía, que hacen muy difícil aquí muchas migración de otros. Sí, no, sí, yo lo sé. Lo sé, Oscarín. Por eso dije, lo intentaría. Y yo como presidente, claro que sucedería. ¿Quién quiere ver a Richo en la boleta electoral de México en el 2024? Pone, tienes que llegar antes que ellos. Pero sí, antes que ellos, ahora sí, ¿no? ¿Qué cenaste? Cené taquitos. Hoy cené taquitos. Casi creí que era de mi papá porque no volvías. ¡Qué poca! Híjole, Silent. Prefiero no decirte nada. Solamente te voy a anotar y te voy a decir, hola, bebé. Déjame anotar a Silencín. Primero. Silent, anotado. A ver, entonces. Ya me antojaste. Pues vete por unos taquitos, José García. Yo me cené 4 de pastor, 2 de chorizo, una grita de pastor y un agua de litro de limón con chía. Ay, qué bonito el delfín. Ay, güey, les mueve su aletita, qué hermoso. Oigan, ¿quién creen que ya es nivel 59 en Helldivers 2? No prob. Well, guys and girls, and dog, I'll see you later. And dog. ASMR. Have fun. Que le caiga una piedra a la niña, por favor, güey. Que le caiga una piedra en la cabeza. Ya, Ricardo, no seas así. Aquí hay muchos migrantes colombianos, venezolanos, cubanos, que la mayoría se han quedado en refugio y se han agradecido. Acá hay mucho, bueno, en un punto cuando vino una caravana migrante estúpidamente enorme, en, creo que después de que empezaba medio a bajar la pandemia, me acuerdo que se pusieron bien violentos y que la gente les daba frijol y así, y se quejaban y que les daban frijol aquí, era como de, güey, pues, ¿qué quieres? ¿Caviar o qué? ¿Qué quieres? Es como, o sea, no estamos obligados a ayudarlos, pero nos nace a muchos ayudarlos. Y todavía se quejan. Es como. Y todo en uno, desaparecido en la faz de la tierra. No sabemos dónde está. Fuera de broma. Vamos a invadir Centroamérica en Hearts of Iron Sea. Es que tengo una partida con México. Ay, que ya está así súper. A ver, esperen. ¡Oh, la madre! Están muy chidas las cinemáticas, ¿eh?
Mira, Alexia, ya salió tu flaco aquí todo el desflemado. Ten Hut. Parece el ejército gringo, el chino, no manches. No me quedé muy bien ese. No diré nada. Yo no diré nada. Tienes que... Oigan, si alguien quiere apoyar al Richito, me hace falta comprar un brazo Rhodes como el que compré para la cámara. Si alguien quiere echarle la mano al Richito, se los agradecería mucho. Ya vuelvo. A ver. Supongo ahorita vamos a pelear contra el Rufis. El Rufilín. Pasaje de mantenimiento. ¿Y los demás dónde están? Ah, aquí están, ok. Ah, there you are. Let's move. Mucho blanco. Qué raros helicópteros. Siempre que hay cosas como diseñadas a lo estilo anime y así, tienen como diseños súper raros. I can't believe we get to see the new president in person. ¿No se supone que si estamos siendo buscados, pues ellos me deberían de reconocer? Okay. Time to win that commendation. Qué curioso. Oye, ve, ¿qué te pasó? Si quieres, hacemos chisme en el Whats. ¿Pero qué me pasó? ¿Pero de qué? Se le incitó. Ese cañón se ve estúpidamente destructivo. Más seguridad de lo que pensé. More worried about the parade? Guess things have changed. They got higher priorities. Personally, I think that's a good thing. The city's size, on the other hand. The robed men won't be easy to find. Well, they're definitely not here. Let's head into town. De tu desaparición, ya se ha puesto carteles de se busca por todo Durango y Coahuila. No, no me pasó nada, más bien nada más tuve días como bien pesados. O sea, llegaba muy cansado y de que estaba bien muerto y dije, no, si hago directo, me voy a pudrir. Yo quiero tacos, viste los Karim. Yo es que, ay, yo sí cené tacos y lo entonces que... The high wind. Shinra's pride and joy. The fastest, most advanced airship in the fleet. Screw the boat. Let's take that. Unless you got a trained crew and... Porque me dijiste que estén allá caros los tacos, ¿no, Oscar? That's too bad. Would have been perfect. Hey, beggars can't be choosers. Oye, Richo, ¿cuándo vas a mostrar la partida avanzada que tienes en Hearts of Iron? Pues ni tan avanzada, ¿eh? O sea, más bien tengo México, ya voy como en 1959. Y México tiene como que... Tengo todas las tecnologías, ahora lo que tengo que aprender a hacer es a... diseñar escuadrones para que sean efectivos y que los pueda reclutar. Nomás está estúpidamente enorme esta cosa. Lo que no entiendo, ¿cuál es el frente y cuál es la parte? Ok, esta es la parte de atrás. Son absurdamente caros. Pero Oscar, ¿nunca has pensado en este... ¿Nunca has pensado en vender tacos? Bien casual. La mitad de... ¡Ay! Hasta tienen jets y todo el asunto. ¡Wow! ¡Perros! ¿Pero por qué no puedo bajar por aquí? Ah, aquí está, ok. Muéstrala ahorita. No, ahorita no lo voy a mostrar.
¿Cómo sigo de mis raspones? ¿Qué te pasó? ¿Cuáles raspones? ¿Qué te pasó, José García? No. We'll leave them be. For now. Enter. An emissary from Wutai is here, sent by Viceroy Saruf. Oh? He introduced himself as Colonel Glenn Lodbrok. A ver, espérame, dime contexto. ¿Quién, qué pasó? Right. ¿Quién es este güey? I thought you were dead. Then you thought right. Let's cut to the chase, Mr. President. The Viceroy and your late father had big plans. I assume you intend to carry them out? Correct. That's good to hear. Some people just don't have the stomach for war. And this battle for the Magnus Materia demands commitment from both Wutai and Shinra. Pero Wutai no eran buenos. I'm aware. But my father is dead, which changes the equation. A new vision is required. You always did prefer to march to the beat of your own drum. This new vision include your fairy tale promised land? You Shinras, you take and you take, and you never give back. Left to you, this world would end up an empty husk. But war can put things right, beget anger, desolation, hatred, and in its wake, new unity. A people rejuvenated, and a planet once more made whole. What we're doing's for the greater good. Just gotta know when to ease off the gas. Now listen. You started this, remember? No more playing the idle heir. You have obligations to fulfill. Let's give the people what they deserve. Oh, right. Before I leave, a message from the Viceroy. Congratulations on your inauguration, Mr. President. Shinra has a bright future. Tengo muchas dudas en este momento. Cuando digo muchas, es neta, tengo, a ver, pausa. Alexia, ¿estás ahí? Alexia, yo te elijo. Utiliza ataque de información de Final Fantasy. A ver, ahí nos puso Arjos. Wutai eran, por así decirlo, neutrales. Pero al no dejar que pusieran la planta, se fueron a la guerra. Pero entonces estaba diciendo este cuate que era emisario del virrey de Wutai. Este...
O sea, si es emisario del virrey y les... O sea, es que no sé cómo plantearlo. No sé cómo plantearlo. Lee lo que te puse. Ay, Silent. No digas mamadas, Mary Jane. No, Silent, no. O sea, entonces, lo que quiero entender es... Eso es del nuevo canon. Ah, eso es del nuevo canon. Entonces me tengo que esperar a entenderlo. Yo creo que esto... La canasta básica subió más y los impuestos suben más. Las cosas son caras y en efecto. Sí, hasta para respirar. Sí, la situación está bien cabrona en muchos países ahorita. Tremendos comentarios. Bueno, manches, o sea, si Shinra tenía todo esto, pero claro que Yunon iba a perder la guerra. Pero por supuesto que Yunon y todos los demás iban a perder ante Shinra. No había oportunidad. Against any seaborne assault. When needed, it can transform into an armed fortress. Its strategic location, along with its air and seaports, make it second only to... ¿Cómo se ve con $1,000 mensuales? Neat. Any good restaurants? Sites to see? Maybe. I don't know. Right. You're not the touristy type. Pues es $1,000 mensuales. Está por arriba del salario promedio. El salario promedio en México está entre los 8,000 y los 10,000 pesos mensuales. Entonces, pues, vives. Vives. ¿Cómo te lo digo? Vives, o sea, vives. O sea, con $1,000 mensuales vives. Puedes salir, puedes ir a comer a algunos lados. No es para vivir en una super zona tampoco. Es para vivir en una zona, pues, como de interés social. Por la renta, más servicios. Y ya no para así como que para ahorrar, pues ahorras un poquito, pero no vives súper bien. Con $1,000 mensuales no vives súper bien. Those troopers seemed pretty psyched for the parade, huh? Hola, todo en uno, ¿cómo estás? Cambio de foto, ¿cómo estás? Bienvenido. Now, I know what y'all gonna say, but I gotta ask. What? If Rufus is in town, are we really gonna let this opportunity pass us by? Hell, I'm not saying we kill the man, but we ought to at least give him a talking to. Rough them up a little, maybe, you know? Actually, I'm gonna have to agree. First, the Turks say, do whatever, we're not after you. But then, Cloud's biker buddy rolls up and says he is. We gotta straighten this out. Okay, but how? We can't just walk up to the president in the street. ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste para que te vea la encía todo en uno? Or maybe we can. We bust up his parade. No. That's how we die in a hail of bullets like a bunch of dumbasses. The city's crawling with Shinra troopers. We join the parade. Hide in plain sight. Get in, get close, get answers. Seriously? Sure. Wow, that's good. No arguments here. Barrett, Brett, you guys find a route to the port. See what security's like. And keep an eye out for black robes while you're at it. Now hold up! Fatigues won't be enough to disguise you two. True enough. Shut up. All right, see you in a bit. I gotta go find a uniform. Oh, we're coming with.
I'm so pumped for this. This way? Yeah. O sea, quieren ver a Claudio encuerado. A ver, esperen, vamos a terminar la encuesta que tenemos aquí. Y según encuesta, sí, déjenme, voy a poner rápido la pijama, ¿va? Para estar más cómodo. Espero ver a Cisne, la turca, que le coqueteaba a Sax en Crisis Core. La neta, yo no sé quién sea. Yo gano eso más o menos. Me alcanza solo para mí y algo humilde, nada fino. Con los $1,000, dices tú, Oscarín. Déjenme, voy a cambiar rápido la pijama, ¿va? Y a tronar la espalda que me está doliendo de manera muy, muy, muy rara la cadera. Ahí vengo, ¿eh? Ya vine. Oigan, voy a tener que quitar la cámara porque ando en calzones. No quiero que me vean en calzones. No, no es cierto, no estoy en calzones. ¿Qué pusieron? Ahora en mi casa somos dos, los dos trabajamos, ganamos casi igual y la vemos difícil a veces. Dice los Karim, siempre es la primera vez, está bueno, pero no checaron.
Con el dolor de la espalda, no me extraña que se duerma. Solo a recostarse un ratito. No, no. Sí pensé en decir, bueno, 2 minutitos en la cama. Pero no, si me acuesto, sí me pierdo, así me super duermo. Dije, mejor no. Oye, Richo, el calendario sensual. Yo espero ya liberarlo mañana, Selen. Voy atrasado con varias cosas del canal ahora. Ando atrasado. No me han checado. Además, no me gusta ir al médico. Siempre me piden que me desnude. ¿Qué? ¿Por qué siempre te piden eso? Pero pues ahora vuelvo. Aunque si yo vuelvo, porque ya son casi las 12, ahora el día siguiente. Vamos a darle nada más un ratillo más y ya. Bueno, es que acá en México... No. Caga. ¿Ya volvimos? Ya regresamos, ¿no? Según yo, ya. ¿Ya regresamos? Díganme que sí, ya. Ya, ok, ya. Ya le puse pausas. No, se cayó el directo, perdónenme. No, la neta es que no me importa, yo sí quiero ver. Yo no sé, pero yo veo patas, ¿eh? Cloud, what do you think you're doing? Nada, no estoy haciendo nada. If you're gonna stand there, keep watch. Claro que vamos a montar guardia. Aha, very funny. Come on. Mira, mira. You really need to be this close? Scram! Ya están enojadas, ¿eh? Castíguenme. Occupied. Cloud, what do you think you're doing? Ah, ya repitieron todo. If you're gonna stand there, keep watch. Esperen. Podemos ver, ¿no? A ver. Esperen, ¿cómo me bajo yo? ¿Cómo bajo la cámara? ¡Ah, qué poca! Pusieron que uno no pueda bajar más la cámara, pero desde aquí se ven los pies de Tifa y de Aerith. Para los que tengan ahí fetiches con los pies. Hola, viejo amigo. Ah, es que Claudio tuvo que pasar por ese rango, ¿no? If you're gonna stand there, keep watching. El todo en uno. Ya te imaginé todo. Ay, Silent. Créeme que es algo que no quieres ver. O sea, morras, güey, le están apuntando con armas cargadas. ¿Se dan cuenta lo inconsciente y lo irresponsable que son estas dos? Qué burro. I'd say we look the part. Maybe. But don't forget, you gotta act the part too. Just do what I do. Right? Silence, yo contigo. Head to starboard Junon when you're ready. Better hurry. You don't want to be the reason your team is disqualified. Claro que es la misma actriz de doblaje que Tifa. ¿Pero cómo salgo? ¿O por dónde salgo? La cosa es que no me dejas... Ah, miren qué bueno que viene para acá. Hay un cofre. ¿Por qué no puse? Ahora sí, gracias. Bien. Practice. Am I to assume that you simply
forgot. Sorry, sir. Sorry, sir. You're sorry? Do you have any idea how important today's ceremony is? Do you, maggot? Form check, now! You will give your commander a flawless performance. And if you show her anything less than perfection... Well... I'll feed your ass to a behemoth! No puedo pasar por alto estas oportunidades. No ma. Now what? Just follow my lead. La parte del desfile. Si ¿Sí está chida la parte del desfile? A ver, ahorita lo vamos a ver. What the hell are you doing over there? The commander is waiting. Sir. ¿Saben a quién se parece? Have to hand it to you three. You've got guts skipping out on practice. That or you're idiot. La tifa con cara de ¡ay, suelta mi hombre, perra! I'm not about to take any chances today. I'm warning Tiene que ser al 100, pero ¿va a ser animación o tengo que ir picando botones? Clear? Ok. ¡No! ¡No leí! ¿Puedo? No, no lo puedo guardar. A ver si no la riego, Not good enough. Uh-oh. Okay, ya lo entendí. Ya lo entendí. Okay. Excellent. Ahí va. Entiendo de Cloud, pero exactamente, o sea, y ella es como es la magia del guión. Oye, ¿crees que Cloud es de esos protas de anime que no se da cuenta que todas las chicas quieren con él? Sí, por supuesto. Es como yo. A mí me pasa así siempre. Todas quieren con el Richo, pero yo nunca me doy cuenta. No es cierto. ¿Cómo crees? Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy. Se desconecta el cochino BS. Uy. ¿Ya se desconectó? Ya. Yo estoy haciendo fila con Tifa y Arid. Bueno, disculpen, pero mañana tengo cita y ya es tarde para mí. Nos vemos después, Juan Carlos. Un besote, un abrazo y ojalá te vayamos otra vez por acá. Que descanses y que pases muy bonita noche, que te vaya muy bien mañana en tu cita. Muy, 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 muy bien. Descánsale, Juan Carlos. ¿Tú sí te das cuenta que te amo? ¿Me amas? Nunca me he dado cuenta. ¿Practicar de amor? Claro que no. ¿Quién necesita practicar? Was a disgrace! But your confidence, I commend. He'd serve as a sterling example to the others, ma'am. Hola, Cusco, ¿cómo estás? Bienvenido. You are hereby promoted to parade captain of Midgar's 7th Infantry.
You will be our model trooper. The one. Nos vemos después, mi rey. Ah, ya te vas, descánsale, Cusco, más bien. Nos vemos después. Which means that our performance, satisfactory or otherwise, is now your responsibility. Ma'am. Se güey el madrazote. Spider-Man Bowman. Hola, hola Spider-Man, ¿cómo estás? ¿Eres nuevo por aquí? Según yo, nunca te habíamos visto por aquí, Spider-Bowman. Look for the 7 Brassards. They'll identify the best from the rest. Once assembled, you and the team will report to Starboard Junon. Tardiness will not be tolerated. Now, make us proud. Ma'am. Es parte... La odié porque la X no me servía. Chale. Como capitán del desfile, es tu deber localizar las unidades dispares de la séptima brigada de infantería y formar tu equipo de pruebas, ok. Cuando hayas encontrado al menos 5 unidades, podrás retocar tu alineación del desfile con L2. Ten en cuenta que ciertas unidades desbloquean diferentes formaciones, ok. Oiga, comandante, ¿y no quiere castigarme? I'm sure some of your fellow troopers fell into a bottle or two. Try the bars around town. Get your team in order, Captain. Oye, Mercy, ¿tienes chance de que hablemos después del directo? Boy, that was lucky. Hey, you sure about this? Is the parade really gonna get us to Rufus? The parade won't, but the presidential commendation will. That's how these things go. The president himself gives the award. Wow. That's some plan. I mean, it's risky, but... Gotta go big or go home, right? Hola, ya regresé. Te perdiste muchas cosas, Alexia. Ah, o sea, literal, si hay una ciudad aquí arriba, entonces... Ready to rally the troops, Captain? Yeah. Just remember, Midgard. Solo hago unas cosas si quieres. Por cierto, yo no hice nada. ¿Por qué no hiciste nada? ¿Qué? ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Porque nunca me has dicho que quieres hablar conmigo. ¿Cuál capítulo? Ah, ya te vas, José García. Descánsale, José García. Un besote y un abrazote. Que descanses. Al guapo de guapos del señor José García. ¿Ves? ¿Por qué se está desconecte y desconecte esto? Quiero saber por qué es, ¿eh? Creo pensar por qué es. Según yo ya regreso. Captain, please forgive me, sir. Break time's over. Outside. Ah, se le conocía como Ciudad Muro. Ok. Sister Ray, Ray. Curioso. ¿Quién rayos manejaba una katana tan grande? Greetings, Captain. In need of some new armaments. Vender, comprar. Nah, no voy a comprar absolutamente nada. I'll be rooting for you. Miren, si hay que 47 es aquí todo el asunto. Oh, I can't do it right. ¿Qué juegan esos morrillos? Almacén Cecilia de Junon. Ah, o sea, la materia literal la venden así, tal cual. No voy a comprar materia ahorita. We look forward to your next visit. Can I help you find anything today? No. O sea, sí podría, pero no.
free to keep browsing. Vamos a llevarnos estos. Captain? Guys, quick! Attention! Get your shit together. ¿Cómo se pone en formación? Everyone, follow me. Yes, sir! Pensé que había sido mi interno. No, fue el mío. Ya ven que he estado fallando mucho últimamente mi internet. Find what you needed, sir. Hope so, sir. Oigan, ya me gustó más ser de Shinra que de lo otro, ¿eh? Welcome back, sir. Welcome back, sir. Interesante, nice. Bien. Granaderos, oficiales de seguridad. Ok, ¿qué más hay? Vestíbulo. Oigan, como que esta parte me va a gustar mucho. Oh, hey there, Captain. Are you ready for the parade? Pero me falta. ¿Cuántos? Me faltan tres. Me falta encontrar tres más. ¿Se siente tan raro estar como que con los de Shinra? ¿Es Barret? ¿Es de... ¿Qué es esto? Trae un garfio en la. Hey. Oh, hey there. I was just checking my uniform for lead. Y'all know how it is. Qué buena foto sacamos para una miniatura. Ha ha, very funny. I could have shot you. You look. What? Wow. It's not like I had a choice. Nothing else fit. Okay, I get it. Anyway, siempre vas a estar bienvenido conmigo. Look like you're fitting in. No sé cómo tomas tu comentario, so silent. Nobody's better than I. We're gonna win the president's commendation. I'm sure you will. Think you mean I'm rooting for you? There's a lot of troopers in town, especially by the port, because of the crowds, no doubt. Long as we keep our heads down. ¿Dónde nos dijo? Ve abajo al bar, a Arjos López. A ver, ve abajo en el bar. Oye, ¿me van a seguir a todos lados estos vatos? Sí, ¿verdad? A ver. Follow the leader, 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 follow the leader. Sígueme, follow the leader, 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 follow the leader. Sígueme. Al lado derecho, al lado izquierdo. Al lado derecho. Al lado izquierdo. No, güey, espérate, digo, tengo que hacer esto. Ay, güey, no puedo con esto, mamá. Ready to move when you are, sir. Ay, Diosito. 7, 10, huh? ¿Cuántos me faltan? Ya. Yeah. Ya, ya. La orden de que baile también. ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo hago esto? La madre, ya se me está yendo por otro lado. Parezco bueno ya. Qué bueno que tengo 28 y no 38. Ay, cabrón.
Bueno, a ver, pero ¿cómo? ¿Qué? ¡Ay, me espanté! ¡Ay, me espanté! Dije que son esas cosas, me espanté. Mi mente toda cochambrosa pensando cosas. A ver. A ver, al bar. Vamos al bar. ¡No! ¿Dónde está el bar? Falao de líder, 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 falao de líder. ¡Sígueme! Falao de líder, 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 falao de líder. ¡Sígueme! ¡Uh, la, la! Pero estos son de los que ya tengo, ¿no? Sí, eso ya los tengo, porque son de seguridad. Creo que suena. Is there anything you'd like to say to the folks back in Midgar? This is a difficult time for our city. But when you see us marching today, just know this. When I'm on duty. ¿Qué? How excited are you to participate? No, ya los de seguridad ya los tengo. Esos también ya los tengo. No tiene caso. A ver, Arjos, ¿para dónde está el bar? A ver, el bar. ¿Dónde estará el bar? Ah, no más uno de los turcos. ¿Qué? Very fishy. En la dirección al cañón, no entras al cañón, okay. ¿Y aquí qué habrá? ¿Qué? Rude, you mind? This your first time? If you want to drink with us, you're gonna have to lose the helmets. No scalp, no service. He's our new captain. He didn't know. Sir, this place is for the clean shaven. You need to prove that you belong or leave. R&R's over, people. Seven, outside. Sir! Right away, sir! Creo que acabo de ver, no entiendo qué acaba de pasar. Es... Voy a hacer de cuenta. Voy a hacer de cuenta que no viví esta situación. Y voy a buscar más gente. Ajá. Volví y vengo de ver el partido del América contra Santos de Laguna. ¿Quién ganó? Yo no sé mucho de fútbol, pero ¿quién ganó? A ver. Me faltan más vatos. No, porque ya tengo muchos de seguridad. ¿Dónde habrá más de Shinra? A ver.
En algunos. A ver, igual acá reencontramos más. Fue empate, ¿cuánto? Cambiaron el canon con el bar, ¿por qué? ¿Saben algo que me sorprende mucho? Qué buen detalle de cómo hicieron las baterías, ¿eh? Hasta el piano tiene muy buen detalle. Todo el mecanismo y las cuerdas, wow. No existían los pelones. ¡Ay! Es la que nos madreamos en la... ¿cómo se llama? En las minas. La música de aquí, me gustó un buen para montarlo. Ah, la madre, tengo un buen de gente a mi mando. Qué belleza. Nice uniforms. By your scent. That is some nose you got there, Red. Leaving the Mako-soaked streets of Midgar behind has done wonders for my faculties. Though this place is starting to take its toll. Todos los niños allá acosando al pobre de Rufus. Qué extraña forma de recibir a sus invitados. A ver, igual en el piso de arriba debería haber más. Ah, miren, estos sí son distintos. Perfect timing. I'm picking out a present for my girlfriend. Which do you think she'd like more? The machine gun brooch or the bayonet one? Don't bother the captain with your bullshit. Sorry, sir. He's being an idiot. R&R's over, people. Seventh, outside. Yes, sir! Bueno, por lo menos encontré otra distinta. Pero suenan los platillos y no lo tocan. Están haciendo playback. No tengo nada en contra de ese comentario. Estoy totalmente de acuerdo. Take your time looking around. Take your time looking around. Nah. No planeo comprar absolutamente nada. A ver, entonces tengo de estos verdes. Antidisturbios. Ándenle, así sí. A ver, ok, entonces, ¿puedo decirles que hagan qué? Formación Ifrit, formación Ramu. ¿Y cómo la selecciono? Ah, hay una formación específica. Déjame decirte cuál es. Esa formación, estas a las dos unidades, como ya que tengo los 10 colocados. ¿Los 10?
En formación Grenadiers por dos. Flame Troopers y Riot Troopers. Esa formación, estas a las unidades. A ver, entonces. Ay, aquí está. Necesito buscar más entonces, ¿no? Pero no puedo. Bonificación de formación. No puedo poner más. Necesitas a las unidades, pero... me falta otro de granaderos. A ver, entonces tengo que ir a buscar más todavía. A ver, aquí nada. Oh, ya me está dando sueñito. Aquí no puedo hacer nada. Ah, no más, sí se ve bien chido cómo van bajando, ¿eh? Bueno, es que acá hay otros, pero no sé si sean de los mismos. Damn, look at the squad. We're trying to enjoy the view. It's the captain. Oh. Captain. Get your shit together. Parade's about to begin. Everyone, follow me. Yes, sir. A ver, entonces hay que buscar a todos, ¿no? Unidad en reserva. Es que lo mismo oficial de seguridad, ok. A ver, ¿dónde estarán los que me faltan? A ver, ya revisé acá atrás. Ahí ya me metí, que este es el de las armas, ¿no? Ah, no, aquí no. Centro comercial, primer piso. Había unos que no había agarrado, pero no estaban en ese edificio. Estaban en otro edificio, pero ¿qué edificio fue? ¿Por aquí ya subí? No. No, aquí no hay nada. ¿Dónde está el edificio el otro? A ver. Porque el centro comercial... creo que fue por aquí, sí. No, aquí no. Estoy lo que sigue de perdido, people. ¿No? Chale. ¿Acá? No, ahí ya me metí. Aquí ya vi que no. Items materia. Folios. Es que me falta un edificio. ¿Cuál fue? Este de aquí. Excuse me, but we're in the middle of an interview. Oh! Good day, Captain! Oh! You're their captain! This is perfect! If you have a moment, I'd love to ask you some questions about the parade. Sorry, but... how do you plan to set your team apart from the competition? Are there any special routines you've been practicing? ¿Va a ser un concurso de desfiles? Right, I see what you mean, Captain. We can't tell our secrets to anyone who asks, especially on camera. Break time's over, people. The parade's about to begin. Follow me. Sir. Es un concurso. Ah, mira. No me lo imagino. Esto es el camarógrafo y la otra mona van atrás. A ver, granadero. Ya tengo dos de granaderos. Ajá. Entonces, necesito dos granaderos. Flame Troopers. ¿Dónde encuentro a los de fuego? Porque aquí no puedo reclutar a estos. Los Flame Troopers. Ah, pues son estos, ¿no? Oh, Captain, I didn't realize. Sorry, sir. Practice is over. Time for the real deal. With me. Yes, yes sir.
Esa es otra de seguridad. Sí, es que tengo un chorro de seguridad. ¿Y los Flame Troopers? Ah, bueno, mira, información Shiva. Esta está ahorita como... ya más choncha. A ver. Alexa, ¿te acuerdas dónde están los Flame Troopers? Y no. Sí, pero no. ¿Cómo que sí, pero no? Es que, vamos, el lugar no es tan grande como para no encontrarlo, ¿saben? ¿O será todo aquí? Un edificio como de polis. Es un edificio, creo que en una esquina como de polis y está en el sótano. Una esquina, un edificio de polis. Ah, mira, aquí está. Ah, en efecto, mira. Captain. Sir, permission to ask a question. What formations do you intend to utilize for our performance? That depends on the readiness of my men. But you can rest assured that your captain has everything under control. Is that clear? Now, out. Sir. Yes, sir. Bueno, falta una de Flame Troopers, ¿no? Porque me dijiste que eran dos. ¿Estaban jugando con soldaditos? ¡Qué bonitos! This meeting is now in session. As you're all aware, merchandise sales have skyrocketed ahead of President. Oh, la madre, ¿tienen bombas aquí? Wow. A ver. Arriba debe haber otro entonces. Miren, el niño este. No. No. En un futuro alterno, Claudio hubiera sido soldado, pero un muy buen capitán. Posiblemente sí. A ver, creo que ya no me debería de faltar nada. Entonces, Flame Trooper. Los de Riot. ¿Riot son antidisturbios? ¿O Riot es sí, no? Me falta una de antidisturbios entonces. Porque ve, hay un montón de oficiales de seguridad. ¿No te acuerdas dónde estará, Alexia? Aquí, ¿no? Eso sí, la verdad, no. Va a estar complicado encontrarlos, ¿eh? Deja ver mi directo y te digo, Simón, porque... está bien cochino. Ver dónde están. Para acá no. Aquí es el bar este. En el bar tampoco. No, tampoco. O al menos que estén por acá. No, porque aquí subo y bajo con el elevador. ¿No son estos de aquí?
Ah, sí, son estos de aquí. Creo que ya los encontré, Alexia. Whenever you're ready, sir. Thanks a bunch. Wow, Captain! Who knew you were such a pro? I might just have to frame this. Break time's over, people. The parade's about to begin. Follow me. Yes, sir! Media hora buscando estos vatos. Nada, como 20 minutos. Miren. Recluta todas las unidades de la séptima infantería para el desfile de Yunnan. A ver, entonces, la formación de Alexia decía... en formación, dos granaderos, ya está. Flame Troopers y dos antidisturbios, ok. Behemoth. Pues supone que ya está, ¿no? Se ve bien chulis esto así. Ya ves que todos estaban... Sí. Sí. La Mercy. Mira, Alexia Rufus. All troopers present and accounted for, sir. Ready to go, sir. ¿No pueden como que correr más rápido ustedes? No. Necesito ese póster tamaño real. Ay. Midgar, 7th Infantry. Reporting is ordered, ma'am. And on time. Good. The parade is scheduled to begin shortly. I trust your team is ready, Captain. Necesito más práctica, a ver. Ready? Begin. Sir. Vamos a practicar una vez más y ya. Let's see what you've got. Now. Uno. Pero que salir, Simón. Ajustar la formación de pruebas. A ver. Ok, no, pues ya está. A ver, entonces sí. Sí, sí, estamos preparados. Vamos a ver qué ocurre. Y ya valió caca. No lo guardé. Midgar 7th Infantry, attention. Ya valió caca. ¿De qué me perdí? De buscar estos vatos. ¿Arriba de 10,000? Bueno. Listen up. As we march, the eyes of the whole world will be watching us. And we, And we cannot, we will not, let our great city of Midgar down. Failure is not an option. It's a big ask, but we can do it, together. Because we have our captain to guide us. Look to him, trust in him, and he will lead us to victory, so long as we follow. Isn't that right, sir? Right. Now bring it home. Se viene baile intenso. Today is our day. It was made a ver si for the no la riego. Infantry. We will win that commendation for our city. And we will return home as champions. Yes, sir. Ah, ahí era el momento exacto ahí. Who's gonna show the rest of them how it's done? We are. I can't hear you. Captain, the parade's about to start. Así como ya, ya bájale.
El clon se le había olvidado lo que era tener el control de las tropas. When did we last use her? 5 years ago, sir. Let's blow off the dust. But sir, even a ceremonial display would constitute a violation of the ceasefire. Wutai would view it as a willful act of aggression. And? It's a new era. Let's ring it in with a bang. Very good, sir. Very good. Nothing like fireworks to rouse the spirits. Mr. President, it's time. It's time. It's time to get fat because Richo is not getting more workout to lose their fat. Y a ver si no era super cago. Damn. Yeah. This way. Welcome to the celebration of the century. As you can see, the streets of Junon are abuzz with excitement. People have turned out in droves to catch a glimpse of arriba the new president, 100,000? Rufus Shinra. And here comes Midgar's mobile unit. Their incredible skills are truly a sight to behold. Ese vato como me cae mal, eh. Tremendazo el vato en su coche, en su carrazo. There he is, folks. Rufus Shinra. Wow, can you even hear me over this crowd? The president has stopped. Eso no se ve bien. Es una flema, Alexia. Lo que quieres es comerte sus huesitos, ¿verdad? Welcome to the new world order. Ladies and gentlemen, with a single blast of Junon's famous cannon, Rufus Shinra has announced his arrival. O sea, a mí lo que me llama la atención es que Rufus como que le tiene, no miedo, pero como que ese vato controla a Rufus, ¿no? Por así decir. You join us in Starboard Junon as the final team of the day takes their position. Ladies and gentlemen, I give you Midgar's 7th Infantry. The captain and his team have trained long and hard, determined to win the presidential commendation for everyone back home in Midgar. I can't wait to see what kind of performance they'll put on today. Troopers of the 7th Infantry, make us proud. Esa cosa va a ser que me convulsione. Left. Face! Formation, change! They've still got a chance. Oh, that's going to cost them. That's unfortunate. Oh, no manches. Final sequence, begin! So far, so good. It all looks so effortless. That practice is paying off. You're watching history in the making, folks. Hoy nomás. Me costó, ¿eh? What a performance. Estuvo mal. Sí, tres mal. Estuvo mal eso. Part of today's performance by the 7th Infantry Drill Team. Our judges are currently tabulating the votes from you, the viewers. And
Here they are now. Frankly, I'm already blown away. A ver cómo sale. Seem to agree. The crowd is loving it. The only question is how they're going to top this. O sea, ¿me salió mal o me salió bien? First sequence. Begin. It's good, but they can surely do better. They're in perfect sync. Bien. That's not bad at all. Esta va mejor que la otra. Such excellent direction. Practice makes final perfect. Final sequence. Begin. I can't take my eyes off them. Aguanten, ahorita los leo y todo, porque si no pongo atención voy a volar caca. Hay uno mal. And with that, the 7th Infantry concludes the second part of their performance. As ever, our judges have been busy tallying all the votes we've received. So let's take a look. Nah, no se va a armar esto, Alexia. Universal acclaim, and little wonder given the skill and coordination on display. Keep this up and the 7th might well be destined for glory. I wouldn't bet against them. Left, face, formation, change. They're doing quite well. Practice and makes perfect. March. Such excellent direction. Bien. What a performance. Ah. Solid work. Drill team. I can't take my eyes off. Drill team. No va tan mal. O sea, sí, sí va mal, la verdad. That practice is paying off. They're in perfect sync. You're watching history. Uy, casi se me va ese. You're watching history in the making, folks. Ay. Valió. And with that, we've reached the end of the 7th Infantry's performance. Sorry about that. For the final time, the judges are tallying the votes for you, the viewers. Ah, no, sí, obtuve más de 100,000. Sí, se logró, Alexia. 101,498. ¿Pero qué me van a dar o qué? There's no denying it, folks. That was a performance for the ages. Pasaste, chi. Sí. The moment of truth for our competitors. Which team will take home the commendation? Stay tuned to find out. Ah, la victoria en el... Oh, claro, sí es cierto. Tienes razón. Su Pokédex, no manchen. Yes, sir. Around the clock. They remain unaware. Leave them to me. I want you and your people tracking the ropes. Understood. We're back on the clock. I trust you know the mission by now. ¿Qué cosas parecen Pokédex? My friends, allow me to congratulate you on a stirring performance. You've done your company proud.
Your passion and patriotism is beyond question. Hola, Adolfito, ¿cómo estás? Bienvenido. Llegaste ya casi al final. Of course, some among you are deserving of special praise. For our first award, we will recognize the division whose exemplary display eclipsed all others. The prize for outstanding performance goes to... Midgar 7th Infantry. Bien, robándose el espectáculo, un trofeo, muy bien. ¿Y esa morra cómo entró ahí con cámara y todo? ¿La vieron? Pues era Yuffie, no, no estoy loco. Y ya no está, ¿dónde está Yuffie? Next, we have the president's commendation. If you would do the honor, sir. No voy a caer en esto, Adolfo, por Dios. ¿Sabes cuántas veces me la han querido aplicar aquí en el canal? The late president, my father, single-handedly turned a small arms manufacturer into the greatest company the world has ever seen and transformed all of our lives with the miracle of Mako. So I invite you to join me in a moment of silence for a great man gone too soon. We live in challenging times. Some may feel that I am too young, too inexperienced to lead us. But to them and to you all, I say this, the Shinra Electric Power Company will... Alexia, pero sacas imágenes para otras cosas, no te hagas. Can be overcome if we summon our ya viene Arjos, ya me dijo que si era Yuffie. Yesterday is behind us. We must look instead to the promise of tomorrow, for today is a new day. And the first of a long, arduous journey, which we must take together. Follow me, and we will reach our promised land. This I do solemnly swear before you all, as president of the Shinra Electric Power. No, pues claro, o sea, si yo vi que estaba Yuffie ahí. My friends, place your trust in me, and together will we achieve our dream. And together. ¿Qué motivo? Es como la primera orden en Star Wars. I have a commendation to present. The award goes to Midgar's 7th Infantry. Somos la hostia, tío. Somos la mera hostia. Comenzaron con materia. Ahorita vemos cuál. Ya nos vieron. Oh, oh. Pero se van a dar cuenta, ¿no? Y ya fueron. Y la chismosa ya cayó. Ya pusieron la puerca. Salute.
Your performance today was nothing short of incredible. Midgar's 7th Infantry is, without a doubt, the pride of our people. Congratulations. Ya lo sabe. Ya sabe que son ellos. Le va a meter la lengua a Tifa en la boca. Y luego a Erith, y luego al Claudio. I have a few private words to say to these troopers. ¿Qué diablos? ¿Qué? Pues qué tal si pasa, pues estaría padre verlo, ¿no te gustaría, Alexia? That ain't right. Excuse me. Need to get through. Barrett, over there. Si no es conmigo, no quiero. Quieres que te coma, ¿verdad? Quieres que te haga. Clown strife. That was a first class performance. One worthy of a soldier. ¿Para qué te digo que no sí, sí? Stand down. Güey, se quita el casco y es como todos en Star Wars 1 cuando vimos a Palpatine en el holograma, cuando estaban en Naboo hablando con el Virrey Not Gunray. Era como, oye, espera un momento. Esa boca y esa nariz y esa voz, yo la conozco. ¿Quién será? Y ponen a Palpatine ya normal en Cursan. Es como, esto es extraño. Película 3. Yo soy el Senado. Unlimited power. Yo lo sabía. O sea, güey, es así. You are a fascinating individual, Cloudstrife. Your file was as gripping as it was enlightening. Which is why I have a proposition for you. At present, Midgar requires my full and undivided attention. The city is Shinra's beating heart. Its devastation is a humiliation, and the world must see us rebuild. To that end, I need to refocus my efforts and push certain duties to one side. Get to the point. My father left me a mountain of unfinished tasks, like the recapture of a fugitive of ancient descent. The recovery of a stolen lab specimen. And of course, the arrest and execution of Avalanche. No, o sea, primero, bueno, no me digas. Frankly, are of any interest to me whatsoever. I'd gladly wash my hands of it all. So what? You're gonna let us go? Just like that? Yes. Provided you keep your distance from Midgar, that is. No more stirring the proverbial pot. And the same goes for me? But why? Because I have a new vision for Shinra. So we go free? ¿Qué? And you get? Sephiroth, dead. He's an unsavory relic of our past. And I want him gone. But in our current state, Shinra lacks the resources to get the job done. So I turn to you. ¿Qué, güey? Un giro de guión que no me esperaba. You have a lead, I take it. The guys in black robes. Clever you. You know who they are, don't you? According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man, I believe he called them. Follow them and you'll find him. Right. Seems like a good way up.
Sí, a ver, le voy a dar tantito más. Quiero ver cómo acaba esto. ¡Wey! ¡Qué buen giro argumental acaba de dar todo! ¡No me lo esperaba! Yo pensaba que iba a pasar lo típico. No, pues pasamos a una explosión, balazos, mordidas, besos de lengua, caricias, gritaderas, lo que sea, ahorcaderas. Y no, pasamos a algo totalmente diferente. Neta, güey. Ah, no ma. Tengo mucha curiosidad de ver qué va a pasar. ¿Qué pedo, Richo? Pues qué pedo de quién? ¿Qué pedo de qué? Ya, si no me quieren ver, me voy ya. No me vean. Pero sí me van a escuchar. Estás un poco raro el día de hoy. Eso todos los días, mi estimadísimo. La diferencia es que me controlo. Pero no hay control. O no hay control en absoluto. Y si pudiera, me encueraría. Pero todavía no. No estoy sabroso. Look, up there. Oh no. Don't do it now. ¡Ay, esa morra, no! Es la... ¡Uy, qué buena foto, qué buena foto! Portada disco de Red Hot Chili Peppers. All right, Shinra. Time to pay. Tu objetivo se encuentra a una distancia considerable. A dar en el blanco requiere de muchísima concentración. Usa L para alinear la retícula, bla, 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 bla. No voy a leer y lo vamos a hacer así. So, we have ourselves a deal then. Only if you can honor it. No one comes for us. Not Hojo, not the Turks. You know you can do this. You have my word. Here goes. Gotcha. Stop! Oh, get down! Y le dio una espalda a ese vato. So that's your game. It wasn't us. Spare me. You had your chance. Sir, please. Swing the rooftops now. Don't let them get away. Ya valió caca. Yuffie, that was her, right? Pues sí. Yep. What do we do? Get the hell out of here. O sea, F al trato. Pues sí, mugre niña. ¿Saben qué se merece Yuffie? Que le meta unos cinturonazos con levilla bien puestos. Long gone. Shit. So what now? I saw one of the robed men. He was headed for the port. Let's follow him. Place is on alert. Are you sure about that? We've still got the uniforms. Go on without me. I'll take care of the 7th Infantry. Throw him off the scent. Alone? You sure? Trust me. It's easier this way. Captain! Get going. Sir, your orders! Just received new intel. The suspect is en route to Larboard Junon. I'm to convey this information to all nearby units. Go join the search. I'll catch up. If I may, sir. We've heard rumors that there are others in league with the terrorist. Conspirators in stolen uniforms. For your own safety, sir, allow us to accompany you. Midgar 7th Infantry never leaves a man behind. Right. If the enemy is among us, other units are a potential threat, and we must treat them as such. Good point. But you can trust us, sir. Like we trust you. Ay, güey, qué poca. Me siento mal porque estamos jugando con sus sentimientos. We'll alert all units from here to the port elevator.
When that's done, we'll regroup with the rest in Larboard Junon. Claro que no. ¿Quieres ver que no soy mudo? Got it? Yes, sir. Cinco miembros de la séptima brigada de infantería se unirán a ti mientras te diriges al punto de Junon. Dispuestos a entregar su vida por su capitán, esos soldados te asistirán en combate. Sin embargo, puedes ser atacados y perder su vida si su vitalidad cae a cero. Así que asegúrate de que lleguen al puerto con vida. Debes cuidarlos, Richon. Si les baja la vida, puedes curarlos a todos. Arre, eso me agrada. Muy bien. Pero le vamos a dejar hasta aquí el día de hoy porque me duele mi cadera. No se van a hacer chistes de eso. Me duele mi cadera y ando bien muertis. Guarda antes. No, sí, vamos a guardar y mañana en la noche le damos otra vez, ¿va? Le damos con todo en la noche. Úsalos para otra cosa. No empecemos, gente, que si no nos vamos a dormir todos con más calor del que ya tenemos. Uy, pasos prohibidos. No voy a decir nada, Alexia. O sea, no confirmo nada, pero no niego nada. Solamente voy a decir que fue espectacular. Me ganaste, Teina. Te iba a decir esto de la cadera. Sí, me duele mi cadera. Me duele la cadera. Y les platicara ciertas cosas, pero no. Es exponerme demasiado y esa parte sí ya es muy personal. Esa parte sí ya es muy personal. Cuando le pasa, es vieja. Como cuando la pasa, es vieja, es sabrosa. ¿Qué, Mercy? Cuando la pasa, es vieja, es sabrosa. ¿Qué? Mino Chandler, ¿qué es lo que acabas de hablar, Mercy? ¿Pasa de uva fruta? No entiendo. Simplemente no entiendo. Lo único que sé es que me voy a comprar una Play para jugar con Richo y agarrarlo. Chale, güey. Ya no voy a leer esos comentarios. Ya, neta. Oigan, tenemos que tener límites. Tenemos que tener autocontrol. Hay que tener autocontrol. Es mejor así. Es como el de los vinos viejos. Son más ricos. Alexia, ¿a poco sí te agarrarías un sugar? ¿Neta sí? Pues yo sí. Es cierto, güey. No, menos un... Imagínense que estén ahí en plena situación y de repente se les muera ahí. Estando ahí así. Pues no creo que esté muy chido, ¿sabes? No, es lo que dijo Mercy. Ah, entonces a la Mercy le gustan más viejos. Eso me consta. Eso me consta. Vámonos a dormir. Ay, Richo, a veces pasas de inocente. Pues es que, Oscar, mi mente está en mil y un cosas. ¿Qué te digo? Vámonos a dormir, people. Gracias a todos los que vinieron el día de hoy. Gracias al Gustavo Moreno, Litzenova y Abigail Carrasco, José García, Ale. ¿Concuerdo con Ares? Mírame, así que tú ya sabemos cosas, ¿eh? Así que no, pues, no puedes concordar con el Oscar porque... Bueno, no voy a decir nada. Gracias a Gustavo Moreno, Litzenova, Abigail Carrasco, José García, Ali, Gato Fresco, Joyboy, Edison Sanjur, Ares 781, Aldir González, Alexa Gamer, OG, Juan Carlos Freire, César Jr., Johnny Boy, Salencito, todo en uno, Cortcito, Cusco y el Spider Bauman. Muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. Que descansen, que pasen muy bonita noche, como les digo en cada directo. Gracias por regalarme un cachito, sin un cachote de su tiempo, para mí es bien importante. Porque nadie nos resta el tiempo que le regalamos a los demás y ustedes me regalan su tiempo para estar conmigo. Se los agradezco. Richeichon. Miren, Changer. ¿Qué has dicho de mí?
De ti nada, Oscar. No he hecho nada de ti. Mejor me voy. Se va volando. Ay, se va volando a otros lados. Que descansen. Les mando un besote, un abrazote. Yo soy Richo. Nos vemos mañana. En la noche, posiblemente. Con otro directazo. Nos vemos. Que pasen muy bonita noche. Por ahí están los shorts de Helldivers. Ojalá les estén gustando porque yo me los estoy pasando tan bien haciendo esos shorts. Tanto haciéndolos, jugando como editándolos. Así que les gusten a todos. Saludos a los recibidos que llegan hasta acá. Que pasen muy bonita noche. Les mando un besote, un abrazote. Y nos vemos mañana con otro directazo.